va? Feliz Navidad. Gracias por acompañarnos en este programa especial, un programa de resumen, de hablar de lo más importante de este 2023. Esta primera parte queremos compartirla con usted en este día tan especial, 25 de diciembre. Espero esté pasando un excelente día con toda su familia. El día de hoy estaremos platicando de distintos temas. Hoy nos acompaña, me acompañan, mejor dicho, en este programa especial. Empiezo por mi lado izquierdo, América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querido Víctor, un gusto. De verdad que haya usted pasado una noche buena, genial, como todos los aquí presentes, yo espero, ahorita lo platicamos. Y bueno, pues que tenga usted una muy feliz Navidad. Un gusto estar contigo platicando en estos temas que son importantes, de verdad, y que es importante pues agregar cosas que marcan la historia. Así es. Y también nos acompañan invitados especiales, porque no solamente es noticias, también nos trajimos gente del norte para que nos den esa perspectiva, esa perspectiva regia de lo que pasó en el 2023. Y aquí está nuestro estimado Iván Regio. Muchísimas gracias, mi querido Vic, y un placer para mí y un gusto estar compartiendo micrófonos y cámaras con América, con... Ahorita mejor tú las presentes, con Víctor, y con ustedes también en este 25 de diciembre. La verdad es que para mí es un gusto que nos dejen entrar a sus hogares, pero no sin antes desearle que hayan pasado una excelente Nochebuena y esta Navidad que sea de bendiciones para ustedes ahí en su casa. No te estés despidiendo, Regio, estamos apenas empezando el programa. Bueno, vamos a empezar de además. Y por este otro lado, mi estimada Anita Gaitán, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal te la pasaste ayer? Muy bien, cenamos bastante bien. Así es, hermosa. Se nota. La noche de ayer. Precioso, es maravilloso festejar Navidad y es más maravilloso estar con ustedes el día de hoy platicando de temas trascendentales, importantísimos para Celaya y la región, que además pues nos competen a todos, ¿no? Y que nos afectan. Yo estoy aquí en representación de la ciudadanía celayense. Así es. Porque soy la que más contacto tiene con la gente y creo que es justo que la gente tenga como esa perspectiva del ciudadano común, del ciudadano que está viviendo estas problemáticas día con día. También aquí nos acompaña mi estimada Berenice Maldonado. Bere, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Ahora, en este caso, también aquí con Anita, con el Regio. Gracias a todo nuestro auditorio que nos está siguiendo en esta transmisión especial. Hablando, como ya lo dijo mi compañera América, pues acerca de los temas más importantes que marcaron, que dejaron huella en este 2023. Feliz Navidad también a todos en su casa. Ojalá se la haya pasado de maravilla esta noche. Y bueno, pues que hoy siga festejando con la familia, pero que nos siga también a través de esta transmisión especial de Expresa TV. Bueno, pues después de esta introducción, vamos a entrar de lleno con el programa especial. Le platico a usted, gente querida que nos está viendo desde su casa, vamos a platicar de cuatro ejes importantes a lo largo de este programa especial. Cuatro ejes con temas importantes que, como bien lo mencionan mis compañeros, nos impactaron durante este 2023. Vamos a iniciar con uno de los más polémicos, me refiero al transporte. Y dentro del transporte podemos hablar de esta plataforma que el gobierno del estado lanzó este año a nivel municipal. Empezó con Celaya incluso y ahorita se ha replicado a lo largo de los distintos municipios del estado de Guanajuato. Me refiero a la plataforma Sigo GTO, que es una plataforma, lo pongo en contexto, programa, esta plataforma digital busca competir o estar a la par de las plataformas digitales de transporte privado que usted y yo conocemos. ¿Y qué hay que decir el nombre? Como es el Uber y como es el Didi. El gobierno del estado pues quería juntar, quiere sumar a los taxistas, a aquellos que no tienen la posibilidad de poderse subir a estas plataformas digitales para poderlos a todos en la igualdad de condiciones. Está muy enfocado a los taxistas, pero también está abierto para el transporte privado. Alguna persona que además de trabajar en Uber quiera trabajar en esta plataforma Sigo GTO, además con la garantía que dice el gobierno, es seguro porque todos están registrados. Pero ¿ha funcionado o no ha funcionado la plataforma Sigo GTO? Y voy a iniciar esta parte de este primer tema con mi estimada América Ortiz. ¿Ha funcionado o no ha funcionado, América? Creo yo que para que un proyecto como este tenga una luz verde, hablando de vehículos, se necesitan dos partes definitivamente. Se necesita, y en este caso tres partes, que era la plataforma que no salió nada barata, que le invirtió el gobierno del estado para que se pudiera crear y se pudiera dar todo el mecanismo tecnológico, digital y demás para que sea una realidad. Pero se requieren estas
en este caso esta sería una, la segunda parte es precisamente los taxistas, y me parece que los taxistas no están queriendo innovar, como que se van como lo clásico, lo común, no me arriesgo, no me muevo de mi zona de confort, o quizás están ya trabajando con alguna otra plataforma y deciden como no moverse en donde ya está. Hay una parte también importante en esta plataforma, es que los costos, con el objetivo de beneficiar también a quienes los utilizan, es que tendrían una tarifa estándar, una tarifa que no incrementaría dependiendo la demanda, siempre sería el mismo precio, pero entonces las ganancias también para quienes son los choferes del taxi o los concesionarios, pues no son las mismas, evidentemente. Y por el otro lado, la población también, creo que nos vamos como por lo más común para no jugarle, no arriesgarle, ya conozco al de una plataforma, al de otra, que estas incluso plataformas, también hay que decirlo, este es un secreto a voces, ya también circulan su tarjetita en privado y ya ni siquiera lo pides por la plataforma, ya lo pides en privado y ya le tienes confianza. Entonces, para que funcionara necesitábamos tener estas tres partes. Una ya se dio, que es la plataforma como tal. La otra sigue sin jalar como debería de ser, como que no se atreven a lanzarse, y es importantísima esta parte, si no, no va a funcionar. Correcto, Anita, ¿tú lo has usado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha dicho la gente? Gracias por darme la palabra, porque te iba a interrumpir, pero no quise hacerlo. Pues mira, aquí estamos hablando de un problema generacional. Por un lado, la mayoría de los taxistas ya son personas mayores, de 50 para arriba, me atrevo a decirlo. Y los choferes de Uber, sin embargo, son chavos de 35 hacia abajo. Entonces estamos lidiando con el problema generacional. ¿De quién? De el chofer que no sabe usar una aplicación, y de quienes todo lo quieren pedir por aplicación. Y ahí es donde viene el que los taxistas precisamente no quieran participar. ¿Por qué? Porque voy a agarrar mi teléfono por hacer algo que llevo haciendo 30 años, que llevo haciendo 20, 15 años. Lo cierto es que en esta aplicación puedes estar trabajando en Uber, en Didi y en Sigo también, ¿eh? No tiene nada que ver ahí, creo yo, la edad no tiene nada que ver, porque puedes estar en cualquier plataforma, ya trabajando, siendo veinteañero, y puedes ingresar. Sí, no es de edad, ¿eh? Lo que pasa es que la aplicación Sigo, que la verdad, a mí en lo personal sí me parece una muy buena estrategia de gobierno del estado el implementar esta plataforma. Y está abierta, ahí difiero un poquito con Anita, porque está abierta para todos. ¿Sí? Para los taxistas verdes, como para los privados, como hasta para uno particular que dice, bueno, tengo mi carrito del año, le quiero entrar para ver qué tal funciona. Entonces, yo creo en sí que sí ha funcionado en ese sentido. Lo que no, a lo mejor como usuarios, como bien dice América, y coincido también en ese sentido con América, la gente se está yendo por lo tradicional, por lo de que ya conozco, por lo que ya tengo. Creo que ahí le ha faltado un poquito al gobierno del estado invertirle en la promoción. Exacto. A lo que es Sigo, porque yo sigo insistiendo en que es una muy buena idea, ¿eh? Sí, es un muy buen programa, y sobre todo que te da la seguridad de que tú puedes estar, que eso no lo tienen a lo mejor algunos otros, o como dice América, ya circularon la tarjetita por abajo de particular y ya no lo pido por la aplicación, y acá consigo, tú puedes estar siguiendo el viaje, ¿eh? ¿Sí? De tu hija, de tu hijo, de tu hermana. Claro, de tu claro. Pero entonces, eso está padre. Recordemos que lo que quiere hacer el gobierno con esta plataforma precisamente es regular. Sí. A todos esos choferes de las plataformas digitales que no están regulados, porque la vez que me fui a la manifestación de los chicos que son Uber, el problema que tenían ellos era que les estaban exigiendo un tarjetón, que no estaban todos completamente regulados. Entonces, mi punto de vista por los taxistas es que al tratar de regularlos a todos, también se tienen que regular los taxistas, que se supone que son mayoría. ¿Por qué? Porque llevan añísimos trabajando en algo, y de repente la modernización, la tecnología, los abayazó, pues. Sí. Bere,
¿Tú qué opinas? Yo creo también un poquito en esta parte que decía el Regio, tal vez la publicidad. Yo no escucho tanto hablar a esta aplicación, a pesar de tener puntos a favor, como bien lo decían, el hecho de que estén conectados al C4, al C5 en la capital, el hecho de que incluso se había mencionado que ya varias personas habían hecho el uso de este botón de pánico, no para sucesos, de alto impacto, sino a lo mejor alguien que se le quedó algo en el automóvil, alguna emergencia en particular de que, no sé, va a dar a luz la esposa y demás, ¿no? Pero yo creo que más bien la publicidad ha faltado un poquito. Estamos ya más acostumbrados a hacer el uso de estas plataformas y a lo mejor el desconocimiento de Sigo Guanajuato es lo que nos ha hecho que a lo mejor digamos, pues no, mejor me voy por lo que ya conozco. Ahora sí, como se dice por ahí, la vieja confiable, me voy por esto y dejo más a un ladito la aplicación, a pesar de tener pues acciones positivas, ¿no? Uy. Ahora, también recordemos que en las aplicaciones, las de Google Play o la aplicación donde descargas, valga la redundancia, la aplicación, hay muy malos comentarios y hay personas que dicen que no está funcionando como debería de funcionar y que además las tarifas pues son más caras. Eso también es importante mencionarlo. Sí, ha habido comentarios por parte de los propios usuarios, negativos. E incluso como lo que decía también América al inicio, a veces las ganancias para los que están ahí no han sido del todo adecuadas. Vamos a cerrar esta parte de la plataforma Sigo GTO como un intento del gobierno del estado en competir o en querer registrar a todos esos Uber que en su momento han sido molestados, porque esa es la palabra, han sido molestados, han sido acosados por algunos elementos de movilidad, por la autoridad, claro, para quitarles el vehículo con aras de diciendo que no están regularizados. Este es un intento del gobierno del estado por quererlos regularizar. Entonces, por supuesto, la opinión más importante es la de usted. Pero sigamos en este mismo tema del transporte, de lo estatal, vayámonos aquí a lo local, a Celaya, el transporte, la movilidad en Celaya. ¿Cómo estamos en el transporte público en Celaya? Y voy ahora a empezar de este otro lado con mi estimada Berenice. ¿Cómo estamos en el transporte aquí en Celaya? Bueno, pues seguimos todavía en esta parte de querer realizar, ¿no? Lo hemos visto durante este 2023, diferentes acciones positivas, pero ha hecho ahí un contraste, sobre todo para la ciudadanía. Ya nos dirá Anita de este lado qué ha pasado, sobre todo cuando vino el incremento, ¿no?, del pasaje. ¿Qué se decía al respecto de este tema? Lo mismo, la misma situación de siempre, de querer a lo mejor pues hacer diferentes acciones donde digamos el transporte está más limpio, los asientos están mejores, y esta es la historia de cada año, ¿no? Lo hemos visto también en años anteriores donde hemos hablado acerca del transporte público, pero sigue habiendo pues un descontento por parte de la ciudadanía. No sé qué es lo que te digan por ahí al momento en el que vas y les haces sus sondeos. Pues, híjole, el transporte está para llorar, para empezar. No se había hecho un incremento al transporte desde el 2019, sin embargo, se supone que ese incremento era para mejorarlo y hay muchísimas unidades que tienen malos asientos, están rotos, que incluso tienen hoyos en el piso del camión donde se te puede salir algo por ahí. Y hay personas, por ejemplo, en la colonia Romeral, que tardan hasta 2 horas esperando un autobús para poder llegar al centro a tiempo a sus trabajos. Entonces, imagínate, si tú ya sabes que el camión va a tardar 2 horas y tienes clase a las 7 de la mañana, tienes que entrar, ¿a qué hora te vas a levantar? Exactamente. Entonces, yo creo que aquí es un trabajo que se necesita mejorar, tanto de las concesionarias como del director de movilidad y transporte, porque hace muchísima falta y la verdad la ciudadanía no está nada feliz. Oye, yo sé que el Regio no usa transporte público porque él tiene su Rolls Royce, pero seguramente te has dado cuenta cuando vas manejando tu Rolls Royce, ¿cómo está el transporte aquí en Celaya? Sí, de hecho en ocasiones te he saludado ahí, Vic. No, fíjate que coincido con Anita en el sentir de la gente es ese, el sentir de la gente es... En su momento, cuando se anunció que se iba a hacer el aumento, decían, oye, pues vale, entramos, estamos de acuerdo, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Sí, un beneficio. ¿Qué voy a recibir a cambio? Ese era lo que la gente cuestionaba, lo que la gente preguntaba. Está bien, vamos, le entramos, pero ¿qué va a haber a cambio? Porque también es cierto, como bien dice Anita,
está fallando esa logística en el transporte público, no solamente en algunas colonias, sino en los que van también a las comunidades, como en Rincón de Tamayo. Hay gente que se ha quejado, que dice, oye, es que el último pasa a las 7, pero a veces estoy antes de las 7 y ya no pasó. ¿Sí? O sea, son 8:30, 9 de la noche y ya me quedé. Entonces, ahí es donde la gente ha expresado su opinión y pues ha querido pedirle al gobierno eso, ¿no? Que los apoye con esa gestión para que se regularice los tiempos de espera de los camiones. Pero no lo ha habido, no lo ha habido, América. No, ¿sabes qué creo yo? El transporte público es un puñado de buenas intenciones. Por donde lo veas, desde los concesionarios, el gobierno, los usuarios, que también tenemos un rol importante, hasta en el cuidado. Los hoyos no se hicieron solos, ¿eh? Sí, me claro. Queda perfectamente claro. Pero también revisas las unidades, donde pasan por instituciones educativas, y esas particularmente son las unidades más rayoneadas por dentro. Es un puñado de buenas intenciones el transporte público. A mí lo que me llama la atención, y mucho, es todo lo que se ha invertido económicamente hablando para hacer estudios, análisis, sondeos y la reestructura total del transporte público desde las mismas paradas donde la gente espera precisamente el transporte público. Es mucho dinero que se ha invertido en un estudio que al final del día nunca ha terminado, nunca se ha concluido, siempre vamos a mover paradas, vamos a cambiar el transporte, se hacen revistas mecánicas 2 al año para garantizar que las unidades estén en perfecto estado. Sin embargo, no termina de cerrar esa pinza. Es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo, en donde también hay varios factores. Ahí también juega el tema de los choferes, no solo los concesionarios. Insisto, creo que ahí es complicado porque son muchos factores los que se tienen que conjuntar, y mucho del problema es el recurso humano, que finalmente es lo más importante, en donde me digas. Yo creo en esta parte del transporte público que hay una parte importante, que somos nosotros los usuarios, uh-huh. Que si se nos da una unidad nueva, pues hay que cuidarla, eso me queda claro, y que a veces nos falta esa cultura o nos falta enseñarle a esos jóvenes principalmente el buen cuidado de las unidades. Eso me queda claro. Pero también esta parte del incremento, que también ha sido pues una molestia constante de los usuarios, es que, oye, me estás dando un servicio carente porque los choferes no tienen capacitación, porque los choferes van en el teléfono, porque los choferes van echándose carreritas. Con la novia, porque no respetan los lugares de para personas con discapacidad. En fin, dicen las autoridades, o dijeron las autoridades años atrás, vamos a mejorar esto, vamos a darles capacitación, pero vamos a incrementar el transporte. Entonces la gente se enojó con la esperanza de que se fuera a ver esa mejora en el transporte público. Pasaron, como dice bien Anita, pasaron 2 años de no haber ningún incremento, pero pasaron 2 años donde en lugar de mejorar el transporte, fue para atrás. Y 2 años donde las autoridades, junto con los concesionarios, se comprometieron a crear una concentradora donde todos los transportistas iban a ponerse de acuerdo, iban a generar una cuestión legal, una concentradora, con aras de hace una redistribución de las líneas del transporte público, que va de la mano lo que dice el regio, a veces no pasan. Exacto. O tiene que desplazarse mucho las personas para llegar. Eso por un lado, además de decir, bueno, está el proyecto de transbordo, porque si ya te vamos a cobrar más, pues bueno, para que ya no pagues doble, te vamos a hacer esta etapa del transbordo, te metemos una tarjeta. La tarjeta sí, que es otro. Una tarjeta que con eso te vas a ahorrar de traer el cambio y te voy a hacer un descuento. En fin, prometieron mucho las autoridades, y como bien lo mencionas, se quedan en buenas intenciones, porque al final de cuentas, ni concentradora, ni capacitación, ni buenas unidades, ni una redistribución de líneas, y lo que es peor, una tarjeta que hoy por hoy parece que está muerta. Las autoridades trataron de resucitarla después de la pandemia para decir, vamos a hacer este proyecto de reestructuración de transbordo, y no ha funcionado, porque la gente que empezaron con los estudiantes tenían 10,000 tarjetas para repartir gratis, y solamente se repartieron 5,000, 6,000 tarjetas. No se han acabado. Fíjate que yo, contrario a lo que decía Anita en este trabajo periodístico, yo creo que yo sí vi, al menos, si no en un generalizado, pero sí en un porcentaje alto, de aceptación del incremento del transporte público en esta ocasión, porque efectivamente ya había pasado muchos años en que no se incrementaba. Y creo que la sociedad sí fue consciente en que todo incrementa,
pues tienen que incrementar el costo del pasaje. Pero efectivamente la molestia era esta, el de incrementalo, no hay problema, pero quiero un buen servicio, claro. Quiero mejores unidades, y esto es lo que genera hoy en día el descontento, no a raíz del incremento. Porque incluso hoy, diciembre, bueno, desde noviembre se debió haber empezado el proyecto del transbordo, pero por la falta de organización, llamémosle de alguna manera, no se ha podido hacer. Estamos 25 de diciembre y sigue sin funcionar esta parte del transbordo, y dudo que vaya a funcionar en los próximos 5 días, se va a acabar el año y será hasta finales de enero o febrero, si es que bien nos va. Quiero entender que ese proyecto del transbordo es como la oruga de León. Algo así, sí. Ok, ¿tú crees que Celaya está preparado? Porque estamos hablando de ciudades muy grandes. Sí. Es que sí, justamente, sí está preparado, sí, claro. Pero justamente por eso, vuelvo al punto, dijeron las autoridades, hay que hacer una concentradora, sí, para hacer un análisis, para hacer un estudio, para ponernos de acuerdo, pero por esa parte ni siquiera se ha organizado. Claro. Hay 4 concesionarios que están reacios a darle un buen servicio a los ciudadanos, 8 se juntaron, no se cumple la meta, porque mientras tanto esos otros 4, pues sí siguen aprovechándose de un aumento, de un transporte, sí, de ese aumento, y siguen dando un servicio mediocre, y perdón que lo diga de esa manera, pero es un, claro, servicio mediocre lo que están dando, cuando a lo mejor sí hay voluntad de 2 o 3 u 8 concesionarios, pero los otros, ¿qué, perdón, está pasando? Y es que yo lo veo mucho con este asunto de la CIBE. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay recargas donde debe de haber recargas, entonces la ciudadanía está muy molesta porque trae su tarjeta y termina pagando los 11 pesos que son en lugar de pagar su descuento. Regreso a lo de la concentradora. Si con la tarjeta no está funcionando, ¿cómo va a funcionar con una concentradora donde tienes que usar una tarjeta? Porque yo supongo que se tiene que usar precisamente para no volver a pagar. No, 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 la concentradora era más bien... Era la unión de todos los concesionarios. Sí. Todos los concesionarios iban a ponerse de acuerdo, sí, y decir, sí, sí, ok, ya estamos puestos de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, la tarjeta va como un software que el, sí, gobierno provee o proveó a los concesionarios. Cuando se provee, justamente se da porque dijeron, bueno, vamos a tecnificar, esa fue la palabra que utilizó el gobierno en su momento, vamos a tecnificar el transporte para que la gente ya no tenga que desembolsar dinero y tener un mayor control de la cantidad de personas que suben y bajan, como para mayor seguridad del concesionario, de que no le estén, híjole, dando ahí el... Y darle un beneficio, de, sí, cierta manera, a la, claro, ciudadanía, ¿no? Claro, con el descuento que se aplicaba. Y hablando de tecnología, se suman un montón de cosas más que se ofrecieron. Estamos hablando, por ejemplo, de las cámaras de seguridad. Estamos hablando de hasta internet gratuito en las unidades, situación que, bueno... Y hace poco lo anunciaron nuevamente. Sí, que otra vez no volvieron funciona, a la tarjeta mucho menos. Pues es que es lo mismo que la CIBE. O sea, se supone que la CIBE te iba a incluir el descuento, la cámara, la protección del C4. Entonces, no, esto ya fue nuevo, ¿eh? Esto, sí, ya, la CIBE tiene muchos años. Esto de las cámaras es nuevecito. Pero sí, hay unidades de transporte público que tienen cámaras, por ejemplo, los ATUPSA. No, sí, claro. Entonces, se supone que ese tipo de innovaciones tecnológicas que ya tienen añísimos eran precisamente para ayudar a la ciudadanía, para cuidarla, para hacer descuentos, para todo esto. Entonces, pues, si no funciona así, va a funcionar la concentradora. Bueno, primeramente, fíjate, hay que arreglar el hoyo del camión. Hay prioridades. Ahorita que dice colchonado, me acordé mucho de una queja en una denuncia que llegó de una señora que dice lo que comentaba, ¿no? Voy de acuerdo que le aumenten, pero ¿qué vamos a tener de beneficio? Porque, dice, hay camiones que tienen el asiento colchonado, pero que tiene años que no los lavan. O sea, están manchados, huelen feo. Tema, ¿no? Dices tú, pues, sí, ¿cómo te sientas ahí, no? Sí. Bueno, incluso por ahí se viralizaron algunas imágenes cuando se hablaba del tema de lo de las chinches y demás, ¿no? Que había, sí, ciertas unidades que también presentaban este problema. Y no lo dudamos, no sé, y por, exacto, qué. No lo dudamos. Dijimos, sí, no, sí, tenemos, seguramente. Pero tampoco lo dudamos. En el transporte público. Sí, se concentran, sí, todos en el mercado, en el centro, y ahí está. Oye, pero fíjate que ahorita, Víctor, así rápido, porque ya te vi con ganas de quererme cambiar el tema. ¿Por qué crees que en Querétaro sí haya funcionado y aquí no? Pues yo creo que es por la presión de las autoridades. Porque y perdón que lo diga, las autoridades han sido muy permisivas con el transporte público. Por no querer, pues, tener problemas con el transporte público, prefieren darles por su lado y decirles, sí, no te molestes, sí, vamos a hacer el aumento, pero si no alcanzas a modernizar tus unidades, no pasa nada, te doy una prórroga y me doy otra prórroga.
Creo yo que ese es el problema, sí, ¿no? Y mira, sí, que la persona que está a cargo de esta área se supone que tiene experiencia. Bueno, venía de ser regidor, presidente de la Comisión de Transporte, José Trinidad Martínez Soto, y lo hicieron después de esta comisión director de movilidad, y como que no creo yo que falta voluntad de las autoridades, porque una vez que las autoridades pongan en cintura a los transportistas, pues no les va a quedar de otra más que cumplir la ley. Quien no quiera cumplirla queda fuera. Habrá quien sí quiera invertir en el transporte público, habrá quien sí quiera tecnificarlo para que funcione como funciona en otros estados de la República o en otros municipios, como bien lo decía Anita. En León funciona porque la autoridad se faja los pantalones con el transporte público y los hace entrar, o la falda en este caso allá en León, en León, exactamente. Y por otro lado también, una vez que se tenga esa tecnificación, creo que los ciudadanos desde este primer momento tendrán que verse obligados a darle el buen uso correcto y también aplicar la ley a quien maltrate las unidades. Pues un puñado de buenas intenciones. Así es, pero bueno, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera pausa? No le cambie, porque todavía vamos a hablar de más temas. Nos quedan 3 temas por platicarle en este programa especial. No le cambie. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa especial, esta primera parte de este programa especial del 2023, donde estamos analizando, platicando distintos temas que nos han afectado, que nos han preocupado a los celayenses y a los guanajuatenses en general. Y vamos en esta segunda parte, en este segundo tema de este programa especial, vamos a hablar acerca del medio ambiente. Y vamos a hablar, o vamos a iniciar hablando sobre los incendios en los basureros, que fue un tema muy recurrente en este 2023. Sucedió en la capital del estado, sucedió en Apaso el Grande, sucedió aquí en Celaya, y que incluso Paso del Alto pasó prácticamente en toda esta zona de Laja Bajío. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ha faltado a las autoridades? ¿Cómo estamos en esa materia de medio ambiente? Y empiezo acá con mi estimado Regio, tú que vienes de una ciudad industrializada como es el norte. ¿Qué crees que ahorita comentas lo de Monterrey? Yo recuerdo que hace tiempo en Monterrey se tenía un proyecto del Fosfolión, de vender la basura. De vender la basura en sentido para crearla en energía. Entonces, yo creo, lo que voy aquí en Celaya, yo creo que lo que le ha faltado a Celaya es esa visión, a lo mejor, de revisar, supervisar y ver los basureros. Como bien dices, pasó en muchos municipios, pero creo que ha sido la falta de supervisión también de los mismos, el descuido de los mismos, sabiendo que es época de calor, sabiendo que es época de incendios, no ha habido una supervisión. Aquí en Guanajuato, hablando de Celaya, no ha habido una supervisión de estos basureros. Amén. No, sí se supervisan. Se supervisan que el incendio no se extienda más de lo que ya está. Sí, fíjate que el tema de la recolección de basura, me quisiera remontar mucho más atrás, pero quizás ya no venga el caso porque ya ni siquiera es un proyecto, pero me parecía a mí de inicio un buen proyecto, cuando se hablaba de un relleno sanitario regional. Creo que es un buen proyecto. El tema de la regionalización en distintos sectores creo que haría la diferencia, y la hace, por ejemplo, en Nuevo León, donde no solo es para Guadalupe, sino se regionalizan, sí, los proyectos, y entonces se hace una verdadera metrópoli, temas como el de la basura. Creo que regionalizar el tema de la recolección de basura era un tema importante, generar un relleno sanitario regional era un buen proyecto en su momento, que al final se vino abajo, y esto ya te estoy hablando de hace muchos años. Quizás ustedes todavía no lo hacían. Es lo que te iba a decir, yo nunca había escuchado de No, de sí, este de hecho lo quisieron volver a retomar. Te estoy hablando pues de hará como unos 20 años, es que ya tengo muchos años en este tema. Todavía no nacían ustedes en este tema, pero no recuerdo, pero ya tiene muchos años que este era un proyecto que se había puesto en la mesa, se había comenzado a trabajar en el mismo, pero resulta que estaba ubicado en Apaseo el Grande, cerca de comunidades que entonces se quejaron, dijeron, no, pues me voy a oler la basura. Entonces el proyecto al final del día no se concretó, pero creo que no estaría muy lejos de que este fuera una realidad. Y es que entraríamos a un tema
tema de control, que es lo que creo yo hace falta, y bien comentabas, mi querido Regio, el tema del control en la recolección de la basura y en la distribución en el lugar. No solamente, que es lo que hoy en día se hace, es tiro basura, la tapo, tiro basura, la tapo. Entonces, cuando hay un incendio, pues, se propaga, pero sí rapidísimo, porque no hay este tema del control, al menos no muy estricto como tendría que ser. Y una vez más, el tema de la basura es una responsabilidad de todo, la sociedad, desde que yo genero mi basura y la revuelvo orgánica con inorgánica, desde ahí ya estamos fallando. Oye, Bere, en ese sentido, y a lo mejor haciendo un paréntesis, la basura cuando llega, vale la redundancia, al basurero, llega revuelta, pero en algún momento las autoridades quisieron separarla, y a la mera hora no funcionó. Esta administración ha prometido que van a retomar ese proyecto. ¿Crees que esa sea la solución para estos problemas de los incendios en los basureros? Bueno, justamente aquí es algo que dice Ame, muy importante, porque el problema de la basura pues es un problema de todos. Desde la casa, yo creo que nos falta mucho esta cuestión de ética también personal y cuestión también pues de concientización de el separar la basura. Pero ahí habría también pues que ver qué otras acciones se pueden hacer para, en dado caso de que desde las familias se realice esta separación, al momento, como dices, en el que llegan al basurero, ¿qué pasa allá, no? Porque a lo mejor, pues yo no sé si yo la separo y allá se revuelve, ¿no? Había una máquina grande incluso que había para ir separando, se había contratado los propios pepenadores, iban a estar haciendo esta separación y había una máquina, digo, si vas al relleno sanitario, no sé si han tenido oportunidad de ir últimamente, está la máquina, pero es un elefante blanco. Sí, ahí está. Ahí está, es una máquina así grande que tiene una transportadora y ahí está. Anita. Pues aquí también está el asunto de los pepenadores, ¿no? Se supone, bueno, yo he visto que muchos terminan ahí haciendo su revoltijo. El revoltijo, exactamente, y pues también son pocas las familias que separan la basura. Entonces llega el pepenador, llegan a por la bolsa y pues ahí se hace el revolvedero. Aparte de que, como bien lo mencionó Bere, falta muchísima cultura ambiental en la ciudad. No, yo creo que son necesarios los pepenadores. Yo sí destacaría la labor de los pepenadores. Por supuesto. No sé qué ocurriría si ellos no estuvieran ahí. De hecho, hay problemática, perdón, Vic, no, hay problemática con los pepenadores, porque como hay pepenadores externos, ya los que están trabajando ahí de planta, que tienen el permiso para trabajar dentro del basurero municipal o relleno sanitario o basurero a cielo abierto, llámelo como usted quiera llamarlo, ya no les llega nada, y entonces esa es su forma de vida, y pues los que están en la calle que no están regulados, pues terminan incluso llevándose lo mejor, hasta los propios choferes de los camiones. Yo podría decir entonces, para destacar este tema de los basureros y de los incendios, es que hace falta una cultura desde casa. Uh-huh. Por ejemplo, hoy 25 de diciembre, ¿cuánta basura no se generó con los regalos, con los intercambios, con lo que trajo el Niño Dios, Santa Claus, etcétera? No, y lo todo vimos lo en algunas de las fotos ahora con esto de la Rueda de la Fortuna y demás. Bueno, ahí estábamos todos comiendo todos los antojitos. Falta. El día de las luminarias. Bueno, el día de las luminarias estaba llenísimo de basura. Falta entonces que uno tener la cultura de la separación de la basura y que venga incluso de la mano con las autoridades, porque lo mencionaba hace un instante. Hace una o dos administraciones, no recuerdo, intentaron hacer esta separación, incluso decían a los ciudadanos, tal día va a pasar el camión orgánico y tal día va a pasar el camión con los inorgánicos. No funcionó. No funcionó, porque al final de cuentas la gente se molestaba porque veía cómo revolvían desde su casa. Ahí estaban revolviendo la basura. Entonces la gente dijo, pues, ¿para qué fregaos? Perdón por la palabra. Tengo que hacer la separación yo en casa, si aquí enfrente de mi casa, en el camión lo vuelven a hacer. Entonces creo yo, un buen proyecto sería retomar esa auténtica separación, que realmente se separe la basura, que las autoridades respeten esa separación, que lleguen a los rellenos sanitarios, que los pepenadores sigan haciendo su chamba, y que aquello que se pueda reciclar, se recicle, y aquello que no se pueda reciclar, poderle dar el fin último. Que al final de cuentas, si nos remontamos a incluso algunas cuestiones japonesas del reciclaje, del reusar y demás, decían, entre más recicles y entre más reuses, pues menos cantidad de basura vas a generar, le vas a dar mayor vida útil a tus rellenos sanitarios, y entonces vas a poder captar
pues la mayor cantidad de otros municipios. Y sabes que hay quien lo sabe, ¿eh? Si se dan cuenta, hoy más que nunca hay más de estas, pues que incluso son casas que están habilitadas como tal, que se han incendiado también y que han generado accidentes, que las utilizan para estar recogiendo el reciclaje, los plásticos, el cartón, el vidrio, y es un negocio. Es un negociazo. O sea, hay quien sí se da cuenta que de la basura podemos hacer un buen negocio. Y no solamente eso, perdón, Anita, pero ahorita algo que también se nos ha olvidado comentar es lo de la basura electrónica. Hay muchas cosas que se reciclan de ahí, ¿eh? Déjame decirte que en Guanajuato no hay una empresa que haga como tal, o al menos no oficial, que haga como tal ese trabajo. Cuando lo hacen, cuando hacen estos reciclones y todo eso, las autoridades, es una empresa de Querétaro quien viene a recoger y cobra por recogerla y cobra por llevársela. Y de esos desechos electrónicos, todavía le van a sacar. Todavía le ganan, sí, claro. No le pierden, pues. No le pierden. Es un negociazo. Para cerrar, Anita. Justamente lo que yo iba a mencionar es que hay una empresa, me parece, que se llama CPR, que se dedica a reciclar plásticos. Ok. Entonces, pues yo creo que parte. Sí. No. Ahí está el comercial. O sea, recibió su lana ahí. Ahí debe la pizza, Anita. Hay varias empresas que sí se dedican al reciclaje. Sí. Entonces, como bien lo menciona Víctor, yo creo que si se disminuye la basura en ese aspecto de reciclaje, pues se puede tener mayor control de los desechos. Y evitar incendios como lo que ocurrieron este año. Y bueno, otro tema de medio ambiente y que también da mucho de qué hablar es el tema del agua. El tema del agua, si nos falta o la que tenemos que está contaminada, si estamos explotando mantos acuíferos, si hay suficiente agua para las presas, si llovió lo suficiente, si llovió bien. ¿Cómo estamos, Anita? A ver, empiezo contigo. ¡Ay! Lejos de que llueva, que no llueva o este problema, la mayoría de la gente está muy enojada, pero con Jumapa. ¿Por qué con Jumapa? Con Jumapa. ¿Por qué? Porque les cortan el agua, incluso si el recibo está pagado, hacen sus hoyos por toda la ciudad. Hay muchas fugas por varias colonias que no han sido resueltas, te pasan tu número de reporte vía WhatsApp y ya, ahí quedó. Hay incluso una colonia en Los Olivos que no tiene agua, que porque los tinac, o sea, es un rollote con la constructora, es una sección de Los Olivos que no tiene agua porque tiene un rollo con la constructora de que no pueden tener tinacos arriba y sin embargo hay un montón de fugas de agua alrededor de las calles de Los Olivos. Entonces, apenas hicieron su informe y dijeron que estaban en segundo lugar como proveedor de agua en el estado. Entonces, imagínate cómo están los demás. Que Celaya es el segundo lugar. América. Yo creo que el problema es mucho más de fondo que lo que pueda estar realizando la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Yo me voy desde los mantos freáticos, los mantos acuíferos. Creo que estamos sobreexplotando. Y ciertamente la mayor cantidad de agua que se desperdicia no es la doméstica. No es la doméstica, es en el campo donde hay la mayor problemática del consumo de agua. Se está tecnificando el campo y creo que esa es una parte importante. Creo que por ahí es el camino para evitar mayor desgaste del agua. Es la tecnificación totalmente del campo. Pero fíjate que hay proyectos muy interesantes, muy costosos, eso sí, pero creo que sería importante invertirles en la potabilización del agua, sobre todo el tratamiento del agua, más bien es el tema, el tratamiento del agua. Hay en países, sobre todo europeos, en donde un mismo vaso de agua llega a utilizarse hasta 8 veces, cuando en nuestro país no alcanza ni el segundo se llega a utilizar, y ahí quienes lo utilizan hasta 8 veces. Creo que por ahí es donde debería de haber. Hay una deficiencia muy grande en ese sentido, en el que se debería de trabajar muchísimo más. Pere. Bueno, si hablamos de agua, pues es hablar acerca de diferentes temas, ¿no? Ya decía Anita esta parte, también nos acordamos acerca de estas acciones, hablando del otro lado de la moneda, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, esta sectorización, ¿no?, que hizo este proyecto tan importante, en el que invirtió mucho dinero y en el que también, todavía los tuvimos también aquí en entrevista, donde se mencionó que es un trabajo que se va a hacer en un proceso determinado de tiempo, ¿no?, que no finalizó en este 2023. Y bueno, también si hablamos acerca de la otra
otra parte, pues sí, nos faltó agua, ¿no? La lluvia en el estado de Guanajuato, el problema tan importante que tuvimos, que no se dio las lluvias que esperábamos en este año. Así es, y el regio no le digo porque allá en Nuevo Nuevo León, ahí sí les fue mal con el agua, pero bueno, ya, por eso te viniste para acá, para el Bajío. Nuevo León pues siempre ha sido carente de agua, de hecho en su momento se construyó la presa Rompepicos con la finalidad de captar el mayor posible de agua que cae. Así es, que cae sobre la Sierra Madre. Pero bueno, ese ha sido un tema de controversia. No se diga ahora que llega la otra empresa de Estados Unidos donde pues, va a utilizar el agua y vienen varias cosas. Aparte, le da agua a Texas. O sea, Nuevo León tiene desde hace años, muchos años, hay un tratado en el que le tiene que dar agua a Texas, cierta cantidad de Texas al año. O sea, entonces ahí es otro tema, ¿no? Pero aquí en Guanajuato, por hablar de Celaya, yo sí le apostaría más al tratamiento de agua, como dice América. Yo creo que eso es lo que ha faltado. Ha faltado aquí en Celaya el que Jumapa le apueste a las tratadoras de agua, que esté buscando cómo tratar agua, en lugar de estar pagando millones de pesos por hacer estudios donde hay fugas. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Se trata el 98% del agua en Celaya, de las aguas negras se están tratando. No, pero ¿dónde está yendo toda la demás? Es que mira, no es necesariamente tratamiento porque se están tratando. Yo creo que el problema, las pocas veces cuando llueve, ¿a dónde va esa agua? Se va al drenaje. Creo que aquí lo que nos hace falta es una cultura de captación de lluvia. Exacto. Platicando hace algunos meses con un especialista, con alguien, con una persona, un buen amigo, que se dedica a la perforación de pozos, me decía, Víctor, o sea, hoy por hoy estamos perforando hasta casi un kilómetro para encontrar agua aquí en la región. Todavía hay agua, sí, afortunadamente Guanajuato todavía tiene agua. Pero el problema es que lo que sacas de agua no lo regresas. ¿Y qué mejor manera de regresarlo que con la misma lluvia? Y me decía, en otras partes del mundo existen los llamados pozos de captación, que funcionan como su nombre lo dice. Si existe un pozo para sacar agua, existen pozos para captar agua. Y son estructuras enormes donde al momento de llover, esa agua llega directamente a ese pozo y lo que hace es alimentar los mantos freáticos, los mantos acuíferos. Dice, aquí en la ciudad hace falta lugares estratégicos donde colocar esos pozos de captación. Si la ciudad le apostara, dice, no es barato, eso sí hay que decirlo, no es barato un pozo de captación, pero si un gobierno le invirtiera a generar uno o dos pozos de captación, créeme que mucho del problema de la distribución del agua se vería beneficiado. Amén de los desperdicios, amén de las fugas de agua, que también es otro factor que hace que no haya gran cantidad de agua en la ciudad y que afortunadamente hoy por hoy podemos medio aventar las campanas al aire y decir, Celaya todavía tiene agua. Pero este año llovió muy poco, o ha llovido muy poco, a pesar de estos últimos días de diciembre que ha caído un poquito de lluvia, pero en comparación a otros años ha llovido muy poco. Habrá que ver cómo nos va a ir en el 2024 si volvemos a tener una temporada de calor, de altas temperaturas, como lo vivimos hace un par de meses. Rompiendo récords. Uh-huh. Sin lluvia, con poca agua, esa poquita agua que tenemos hoy por hoy con el lujo de darnos, seguramente el próximo año pues vamos a estar como Nuevo León, ¿sabes? Como el Fosfolión. Como el Fosfolión. Sí. Entonces, esperemos. Deja de estarte trayendo tus problemas para acá. No, fíjate, a mí algo que me sorprende es, por San José de Guanajuato se construyeron un montón de colonias nuevas. En algún momento alguien comentaba, no puede haber un pozo cerca de otro pozo. Debe de haber, existir ciertos números de metros a la redonda para que pueda haber otro. Ahí te estoy ahí diciendo que hay cuatro pozos. Cuando abren un pozo nuevo, el otro pozo se queda sin agua. Y así está, y fíjate, San José de Guanajuato, que no estamos tan lejos de lo que es el centro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está dando los permisos para estar abriendo a diestra y siniestra tanto pozo? Se supone pozo. Que ya no hay permisos para la apertura de pozos. No, ya, ahí están, tiene muchos ahí años, están, ¿eh? Solamente para seguir perforando sí, más. Y hace muchos años. Y de ahí se tienen que seguir conectándolas. Dimo, que si de verdad, digo, yo no los he visto, pero suponiendo que te creo. Ahí están cuatro. Dimo que no los vean las autoridades, ¿verdad? De hecho, se hizo una denuncia ante las autoridades, ante Jumapa y ante Conagua, con esa situación para que volteara a ver qué estaba sucediendo esto. Y no se hizo caso omiso de esa situación. Es que hace unos años esto no era así la situación. Hacías una colonia nueva y tenía que llevar su pozo.
Cada colonia tendría que llevar su pozo. La problemática, por el contrario, era al revés. Era el que llegaban y construían una colonia nueva y la conectaban al mismo pozo. Y entonces la colonia que sí tenía el pozo decía, ay, lo están conectando, se nos va a bajar el nivel del agua. No, pero es que nos justamente... Están robando el agua. No, justamente hay colonias que le dan a las otras colonias. Por ejemplo, el caso de Gobernadores. Gobernadores prácticamente le da Los Olivos. Por eso Los Olivos a veces no tiene mucha presión de agua. Y hay muchos y casos. Y Gobernadores no tenía Jumapa. Tiene muy poquito que Jumapa entró a Gobernadores porque ellos tenían su propio pozo y era como un mini gobierno ahí. Sí, no, y casos hay muchos. Están Los Laureles, que le da Los Pinos, le da la San Juanico, le da... Para finalizar, Bere... Bueno, pues justamente hay que ver que es como lo que decías, que va a estar pasando en el 2024 con esta situación, seguir viendo también cómo va el proceso de la sectorización en el municipio de Celaya y ver la cuestión de la poca lluvia que tuvimos en este año, qué consecuencias nos va a traer en el próximo. Así es, pues vamos a hacer otra pausa. La recomendación, pues cuide el agua, porque nos queda poquita, no la desperdicie. Y todavía nos falta año nuevo para bañarnos. Exactamente, para bañar y empezar bien el año. Hombre, sí mero, sí mero. Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de fin de año del 2023. Seguimos hablando de temas importantes que impactaron a todos los ciudadanos. Vamos a tocar un tema sensible para los guanajuatenses. Vamos a hablar acerca de seguridad y vamos a comenzar hablando de los hechos que impactaron al Estado, que impactaron a Celaya. Podemos lamentablemente enumerar muchos de ellos y bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo vamos? ¿Cómo se visualiza la seguridad en 2024? América Ortiz. Yo creo que este año, primero para recapitular, en el 2023 fue un año de masacres, fue un año en donde delitos de alto impacto se dieron multitudinarios y vale recordar pues lo de hace unas semanas atrás con estos chicos estudiantes de la Universidad Latina, estudiantes de medicina. Pero para atrás hay una larga lista, ¿eh? Hay una larga lista que no solo se concentraron a lo mejor todos en este año, pero sí varios de ellos en bares, en restaurantes, en centros nocturnos, en hogares, en viviendas, en funerales, que también se dieron ataques cuando ya se estaba velando a alguien que acababa de ser asesinado. En fin, creo que fue un año en el que la violencia rebasó y que cada año, esto es la parte más sorprendente, cada año creo que los que ejercen violencia lo hacen pues con más saña, con menos escrúpulos, con un tema muy, muy delicado. Y creo que cuando hablamos de seguridad, viene a nuestra mente siempre los números que nos dan a conocer las autoridades, que siempre son aparentemente alentadores, pero lo cierto es que aquí hay un factor que juega un papel muy importante y es la percepción ciudadana, que es la que no termina por mejorar, pese a que sus estadísticas y lo que ellos mismos nos dicen, ya hay mejor percepción, la gente cada vez se siente más segura, lo cierto es que no es así. Y entonces, por más de que nos digan, pues no nos sentimos más seguros. Y salen a la luz también de que si los policías no todos son buenos, si los de Guardia Nacional no todos son buenas personas, entonces, pues hasta ver más policías y más elementos nos da más miedo. Ya llega el momento en el que si estás vas a los tacos y ves a elementos ahí cenando muy agudo, prefieres mejor no pararte a cenar. Así de terrible está el tema de la percepción ciudadana, que creo que es lo que tiene un papel muy importante en este año. Así es. Anita, la percepción ciudadana, como bien lo menciona América. Ay, pues yo cada que salía a hacer un sondeo y les decía a las personas algún comentario o algo que quiera pedirle a nuestras autoridades, las personas siempre me decían más seguridad. Quiero salir de mi casa tranquilo, quiero poder llevar a mis hijos al parque después de las 6 de la tarde. Yo abría en la mañana Google para poder checar qué iba a preguntar o cómo estaba la ciudad. Pongo Celaya y solo me aparecen en la primera página noticias sobre masacres, sobre homicidios, sobre que ya encontraron a alguien en una bolsa. Y es realmente lamentable porque Celaya no se siente segura. Lo que más se le pide a la autoridad precisamente es poder salir con la certeza de que vas a regresar, de que no vas a sumarte a esas personas desaparecidas que se encuentran en los carteles afuera de Presidencia. ¿Cuántas manifestaciones no vimos este año
¿Cuántas noticias no vimos este año? ¿Cuántas cosas lamentables? Incluso lo que comentaba América sobre estos chicos estudiantes de medicina, donde, por cierto, también habría que checar el apoyo del gobierno federal en cuestión de seguridad hacia Celaya, porque Guanajuato está muy, muy abandonado por el gobierno federal, aún a pesar de que se ven los militares, de que se ve la Guardia Nacional. Siento yo, y es percepción también de la ciudadanía que he llegado a entrevistar, que Guanajuato se siente abandonado por el gobierno federal, y se reitera con el lamentable comentario que hizo acerca de los estudiantes de medicina el señor presidente. Correcto. Bere, tomando esa parte que también es parte de los tópicos de este tema, de la seguridad, ¿cómo estamos en estos hechos de alto impacto y los apoyos federales, que ese es el otro tema? ¿Hay apoyo federal? ¿Cómo es la perspectiva? ¿Tú cómo lo has visto desde la trinchera informativa? Sí, por supuesto, bueno, como ya lo mencionó también Anita, pues yo creo que sí hay una falta de apoyo por parte del gobierno federal. Hemos visto diferentes situaciones donde se le ha pedido, sobre todo en situaciones muy específicas, el apoyo al gobierno, y bueno, pues prácticamente hemos pasado nada más ahí por las noticias nacionales, pero no ha habido realmente un apoyo al estado de Guanajuato, específico al municipio de Celaya, que sí fue trastocado por diferentes hechos. Ya lo mencionaron, el hecho de los estudiantes, que cerramos el año pues prácticamente con esta noticia de las peores que vivimos en el 2023, también la cuestión de los policías, cuántos policías no fueron asesinados durante este año, y bueno, llegan elementos, pero no vemos el cambio. Yo creo que ahí también falta ver qué es lo que le toca al próximo gobierno, el que encabece pues la próxima administración, tiene un trabajo importante que realizar en el municipio. Así es, y ahorita voy contigo, Regio, y quiero tomar o apuntar esta parte. Toca ver un tema importante, el ataque a los policías. Este año estuvo marcado por un alto índice de ataque a policías. Más de 10 policías resultaron o heridos o lesionados. Los atacaban en sus funciones. Normalmente lo que ocurrió en otros años era en sus días de descanso, cuando iban saliendo, los atacaban. Ahora, dicen ahí, sin el temor de Dios, los atacaban funciones, en cumplimiento de su deber. Y además, la violencia escaló a tal grado que este año incluso se presentó un llamado coche bomba, donde, de acuerdo con las autoridades, falleció un elemento de la Guardia Nacional, que fueron los primeros respondientes, y que, de acuerdo a los peritajes, estaba dirigido justamente hacia los policías. ¿Cómo lo percibes tú, Regio? Fíjate que yo como ciudadano, yo creo que hace falta la estrategia tanto local como estatal y tal vez a lo mejor federal. El apoyo federal yo creo que sí lo hay. O sea, creo que sí lo hay en el sentido de los elementos, de esto y lo otro, pero creo que ha faltado y no hace mucho lo vi en un reportaje con Loret. Ha faltado esa estrategia por parte del Estado, ¿no? No sé qué se deba, no sé qué es lo que suceda. Lo que sí estoy consciente es que Guanajuato es atractivo como para toda la gente que se dedica a delinquir en este sentido. Es el corredor, o sea, de aquí va para Guadalajara, de aquí va para el DF, de aquí va para el norte, de aquí va para el sur. Sí, es el ombligo, prácticamente. Esa es una causal. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí en estrategia como para poderlo evitar? ¿Falta inteligencia, coordinación? Fíjate que no somos expertos en la materia, sí, tampoco también, no vamos a decir. Pero que bueno, sí. desde su perspectiva. Pero no lo sé, pero yo coincido totalmente con el Regio. Creo que no, lo cuestionable no es lo que se ha hecho, porque yo sí creo que se han hecho cosas en pro de la seguridad desde el municipio, desde el estado, desde la federación. Acaban de llegar equipamiento por 36 millones de pesos de la federación al estado de Guanajuato, que fueron para patrullas, chalecos y cascos balísticos. Yo no cuestionaría lo que se ha hecho, sino lo que falta por hacer. ¿Qué falta por hacer? Porque hay equipamiento, se hacen exámenes de control y confianza, cada vez menos elementos quieren ser policías, o menos ciudadanos o personas quieren ser policías, precisamente por estos ataques de que ya mencionabas. La pregunta más bien es, ¿qué falta por hacer? ¿Sí? No cuestionar lo que ya se ha hecho, porque creo que se han hecho cosas. Yo sí creo que se han hecho, pero falta. ¿No será que eso que falta es un cambio de cultura? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Hemos estado, a través de la música,
a través de las series televisivas, han estado poniendo en un pedestal al crimen organizado, han estado poniendo como un estilo de vida, hay que decirlo de esa manera. Y que llama la atención, sobre todo para los más jóvenes, y que, repito, esa cultura, o esa llamada narcocultura, está afectando y que le está dando pues más poder a estos grupos para seguir pues al frente y seguir intimidando a gobiernos y a la sociedad en general. ¿Ustedes qué opinan? Ahí también entra otra parte importante, el de trabaja mamá y papá, y entonces como que descuidamos un poco a los hijos. Sin querer, o sea, pues tengo que trabajar, mi hijo se tiene que quedar un rato solo en casa. Y porque hoy también juega otro papel importante, que es la economía de nuestro país. No estamos como para que me mantengan, y entonces tenemos que trabajar los dos, y entonces pareciera que se descuida un poquito a los hijos, y ahí se redimensiona esta frase de tiempo de calidad y no de cantidad. No creo que también hace falta cantidad de tiempo, no solo, o sea, sí la calidad, pero también cantidad. No le puedo dar media hora a mi hijo jugando los carritos y después no lo vuelvo a ver en todo el día. No, tengo que estar pendiente de él 24/7 indiscutiblemente. Y entonces dejamos a nuestros hijos un tiempo solos, y hemos generado o hemos hecho generaciones de chavos más desobligados, de chavos sin un compromiso, sin un, no sé, con varios falta de valores, falta de valores, que ven este tipo de narcoseries y entonces creen que es la panacea. Además, estamos muy metidos en la cultura de la inmediatez, precisamente por la cuestión de TikTok, de YouTube. Queremos todo ya, porque la información se puede conseguir en menos de 30 segundos, porque puedes pedir algo de comer y en media hora ya está fuera de tu casa. Entonces, este es un problema. ¿Por qué? También el hecho de creer que ese estilo de vida te va a dar la inmediatez del dinero, de la comodidad, de los lujos, de las parejas. Pues sí te la da, ¿no? Pero ¿a qué costo? Sí, ¿a qué costo? Exactamente. Entonces ya nadie quiere trabajar o esforzarse un poquito más de lo normal, o no quiere ya ni siquiera esforzarse para obtener esa ganancia o ese lujito que desea, ¿no? ¿Y desde qué hora hacer youtuber es carrera? Pues exactamente. Ah, sí. No, exactamente. No le digas nada al rey. No. ¿Eres youtuber? Sí, claro. Tengo también mi página de OnlyFans. El futuro, sí. Sí, pero fíjate que coincido mucho con lo que dijo América. Creo que el tejido social se debe construir desde casa. Platicar con nuestros hijos, acercarnos con nuestros hijos, eso también se ha perdido un poquito por todo lo que influye. Ahora, bien lo dice Anita, los jóvenes ahora tienen la cercanía de tener el acceso tan fácil a tantas cosas por medio del internet, que en nuestra época no lo teníamos. ¿Sabes qué pasa? Y viene desde, es que ay, este tema es bien profundo. Y viene desde la, sí coincide, bueno, sí reafirmo que es desde la familia, desde que hoy tenemos incluso menos hijos, y todo tiene que ver con la economía. Hoy nada más tenemos un hijo, porque ya no nos alcanza para tener dos o tres. Yo sigo creyendo que donde come uno comen dos, pero bueno, está bien. Yo sigo creyendo que ese tema de la planificación familiar, y ese sería otro tema, fue una muy mala estrategia de hace, no sé, 30, 40 años atrás, fue una muy mala estrategia de la planificación familiar, no fue bien planificada, vamos, porque hoy tenemos familias con un hijo, y entonces ese hijo tiene que salir a buscar a los amigos, y antes éramos dos, tres hermanos y jugábamos entre, no teníamos ni siquiera que salir a la calle a jugar, o salías pero estabas acompañada con tus hermanos. Es un tema muy, muy, muy largo, viene el vandalismo y viene un... Pero también está el problema de que hay familias grandes que desafortunadamente por la economía padecen mayor pobreza. Y son esos pequeños los que también se salen a delinquir. Todo empieza entonces, en la economía. Entonces ya para poder cerrar este tema de la seguridad, las autoridades sí están trabajando, las autoridades sí están enviando apoyos, sí vemos a los militares, sí vemos a la policía estatal, sí vemos a la policía municipal haciendo su chamba, pero también está... o hay una carencia por parte de la sociedad de estar al pendiente de sus hijos, porque esos jóvenes que hoy están delinquiendo son por padres de familia que no están al pendiente de ellos, y que por lo tanto se da este fenómeno que es una cadenita. Si yo no estoy al pendiente, mi hijo se junta con los malos lo enseñan. Andan en casa estos hombres. Y entonces, al final del día, se vuelve un círculo vicioso, que aunque lleguen 20,000 militares, no, si desde el hogar no se les enseña a los hijos a ser buenas personas, entonces el problema
seguiremos teniendo esa misma percepción. Y luego vamos a tener a la mamá chillando de me mataron a mi hijo si solamente había robado 3 casas. Si era un angelito, como dicen. Angelito. Híjole, sí, solo claro. robaba, no pero hacía también, nada malo. Perdón, también es un 50-50, ¿no? Yo, sí, yo claro. creo que tampoco toda la culpa es de los padres de familia que no pueden estar porque tienen que ir a trabajar, o sea, también la autoridad necesita tener nuevas estrategias, también necesitan discernir a los elementos corruptos, porque corrupción hay, y hay muchísima. Entonces, también es un 50-50. ¿No? Y ver también el otro lado de la moneda, ¿no? Porque digo, ¿cuántos casos hay? Y yo incluyo también en una cuestión familiar, ¿cuántas personas no estuvieron en el lugar en el momento equivocado? Claro, ¿no? Eso también ocurre. Sí. Pero bueno, acompáñanos a la última pausa de este programa especial. Ya estamos cerrando, ya vamos a cerrar con un tema picosito, un tema sabroso. No le cambie, porque nosotros estamos llevándole este programa especial el 25 de diciembre. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de fin de año, de Navidad, en este caso es la primera parte. Hoy, 25 de diciembre, ve la primera parte. El primero de enero del próximo año estará viendo esta segunda parte con temas destacados que ocurrieron durante este 2023. Ya hablamos de transporte, ya hablamos de medio ambiente, ya hablamos de seguridad. Vamos a cerrar este programa especial, esta primera parte, hablando de procesos electorales. El próximo año comienzan las campañas, comienza un cambio importante en nuestro país. ¿Ya empezaron? Bueno, sí, ya empezaron. Sí. ¿Cómo lo vemos? A ver, empezando contigo, América, ya que empezaste. Ya que empezaste, empiézale. Adelantados total y profundamente. ¿Qué va a pasar? Vamos a desgastar a la sociedad. Bueno, van a desgastar a la sociedad. Ya estamos desgastados, ya cada 3 años ocurre lo mismo. Creo que se adelantaron tantísimo los tiempos con sus procesos internos, con esta campaña disfrazada de dedicada a la militancia y a los simpatizantes. Es un insulto a la inteligencia. Total y profundamente, creo que se adelantaron mucho a los tiempos, las coaliciones para sumar, teniendo primero que trabajar en querer sumarse, porque hay quienes dicen nos vamos a sumar y no se suman, y ¿qué te digo? Adelantados totalmente. Así es. Acá, Bere. Bueno, hemos visto de todo, ¿no? Como dice Ame, se adelantaron también, pero hemos visto también pues todo tipo de casos de personajes, que yo era de aquí, ahora me voy a jugar para allá, ahora le meto gol al de enfrente. ¡Chapulineo! Hemos visto el famoso chapulineo y lo que nos toca, ¿no? Porque apenas pues aquí se está dando esta parte de la novela, ya veremos qué pasa en el próximo 2024, cuando empiece pues ahora sí el arranque ya bien de campañas, qué estará pasando y pues escuchar las propuestas, ¿no? Y yo nada más espero los videos así de la bota. Sí, la ya empezaron. Digo nada más porque ahorita. Ahí en tu tierra son finos para esas cosas. Se les da. Ahorita voy con el regio, pero antes del regio quiero preguntarle a Anita. Dice, el chapulineo y todos estos spots. ¿Qué dice la gente de los políticos, Anita? A la gente no le gustan los políticos, para serte bien sincera. Esos que llegan y te dan el beso en la panza y ni embarazada estás. No le gustan a la gente los políticos, para ser franca, y menos el estar viendo y viendo y viendo esa sobreexposición de personajes políticos a la gente la aturde. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera están en el mismo canal, ¿sabes? Ya han pasado muchos años donde nos prometen y nos prometen y nos prometen cosas y no las cumplen. Y ahorita con tanto chapulineo uno siente que le están dando un espagueti con fresa, con chocolate, con pescado, con camarón, con albóndigas. O sea, es un revoltijo ahí. Y la verdad es pan con lo mismo. Son propuestas que a lo mejor ya han escuchado, son propuestas que quieren que se lleven a cabo, pero que al final del día, tal como las pavimentaciones, no se terminan. Hay calles sin pavimentar, que se prometieron desde hace como 4 o 5 trienios y siguen sin pavimentarse. Entonces la gente está molesta, cansada y hastiada de ese tipo de cuestiones. Así es. La política, ¿cómo la ves tú, mi estimado Regio, en estos procesos electorales? Sí, ya hay un desgaste. Ya me estoy enojando. Ya se cayó Víctor. Hay un desgaste. Es que, ¿cómo no está enojes, el chapulineo, por el amor de Dios? O son del PAN, o son del PRI, o son de Morena. De todos en este momento. ¿Tú cómo lo ves?
ves? ¿Está desgastado o no? Sí, yo creo que aquí en Celaya sí está ya muy desgastado el... ¿En Celaya o en general? No, por hablar de Celaya, bueno. Pero por hablar de Celaya en todos lados, pero por hablar de Celaya, yo creo que este próximo 24 sí se vienen unas elecciones complicadas para el PAN, porque ya la gente también busca el cambio. Pero aquí habría que ver si realmente Morena o quién pudiera ofrecer ese cambio que la gente busca, ¿no? Porque también hay gente que está desilusionada a lo mejor de Morena, ¿no? Entonces, habría que buscar, va a ser bien interesante, ¿sabes qué, América? A ver, Anita, Víctor, ¿cuánta será la población votante este 2024? Menos del 50%. Yo creo... Echen sus apuestas. No más del 48%. El año pasado, perdón, hace 3 años fue 47, 49, ni 50 llegamos, ¿sí? Ni al 50 llegamos. Yo creo que va a ser igual, ¿eh? Sí. Yo creo que va a estar cada igual. Cada 3 años es más o menos lo mismo. Yo creo que va a estar igual o hasta veces, o a lo mejor hasta menos. ¿Por qué? Yo veo ahora en los jóvenes menos interés en la política, menos interés en participar. Yo creo que por lo mismo que escuchan, no porque se informen, por lo mismo que escuchan, lo mismo, como bien decíamos ahorita en el tema anterior del TikTok, el internet, esto, el otro, y como que les va dejando de llamar la atención. Veo yo personal, Iván, menos interés en jóvenes en participar. Que ahí también puede ser un campo fuerte, sobre todo para lo que hace rato mencionábamos, los llamados influencers, ¿no? Que ya veíamos el caso de por allá de... De allá de su... De Marianita. De Marianita. Sí, por cierto, le mando un beso. Dice, seguro me está viendo. Su director aquí de sí. campaña. No, sí, yo creo que puede difiero, ser un tema importante ahí, el que pueden generar también estos llamados influencers hoy en los jóvenes también, pues para emitir su voto de una u otra manera. Yo difiero. ¿Por qué? Los jóvenes están mucho más interesados en la política que lo que nos podemos imaginar. Creo que hoy vienen cambios generacionales. Difiero totalmente contigo. Creo que Celaya... Vamos a cambiar de tema. Creo que Celaya todavía apenas esto empieza. En Celaya apenas empieza. En el estado creo que es cuando ya nos hartamos de estas precampañas a nivel estatal. En Celaya apenas comenzamos con que ya se definió acá, que si la reelección apenas... Todavía viene peor, yo creo que el desgaste está a nivel federal. Porque yo creo que ya Desde lo federal ya están muy desgastados con tanta... Primero, a ver quién es la elegida o el elegido. Y ya nos hicieron encuestas, ya pasaron. Y ya luego que ahora que ya es precampaña y que luego, aspirante, luego precampaña, luego viene la campaña, desde hace tres meses. Que también está difícil, digo, por dos opciones, pues con el uno con sandía, ¿no? Digo, no te dejan. Eso me parece bien, ¿eh? Mucho. Me parece bien que sean dos. Yo creo que habían tantas opciones antes que terminábamos nada más gastando dinero en campañas políticas sin de verdad escuchar a todos los candidatos. Hay unos que nada más decían, soy de tal partido, mi campaña sí. Claro, yo creo que está bien, incluso para la definición del voto, ¿no? Sí. O es con melón o es con sandía, como ocurre en los Estados Unidos. Y tienes oportunidad de analizar bien ambos perfiles. Claro, ya no te vas con la última. A mí sí me hubiera gustado que hubiera tres. Fíjate. No, va a haber, pues falta Movimiento Ciudadano, se tiene que definir. Sí, que sí, bueno, ahí quién sabe. De que va a haber candidato. No va a ser quizás de tu paisano, pero de que va a haber un candidato va a haber. No, oiga, es que ahí es donde se hablaba que pudiera entrar Luis Donaldo. Ya dijo que no. La gente lo está mandando. Sí, pero no, va. Antes, él no va. Desde antes había dicho yo no. Y sin embargo, en una reunión que tuvieron, dijeron vas. No. Y él se ha enfocado en decir no. Y fíjate que digno de destacarse y de reconocerse, él dice, no estoy preparado. Lo ha dicho varias veces. Y eso no es muy bien, muy sano. Pero totalmente, para cuando se lance, yo voto por él. Por supuesto. Claro. Oigan, pues miren, acá Nico ya nos está diciendo que nos tenemos que despedir, que se tiene que ir a jugar con sus juguetes que le trajo Santa Claus. Entonces, ya nos tenemos que despedir de este programa especial. Les agradezco, por supuesto, un tema polémico que ojalá usted lo siga platicando en su casa sobre estas campañas electorales. Lo cierto es que, y el mensaje que podemos decir en este tema en especial es, salga a votar. O sea, eso es indiscutible. Cambiemos la estadística, démosle la vuelta a ese 40% y que sea un 80% o incluso el 100% los votantes, porque solamente así tendremos voz para exigirle a nuestros gobernantes. Y ya para finalizar, pues bueno, agradecer a mi estimada América Ortiz por habernos acompañado, Berenice Maldonado, Ana Gaitán, gracias, el buen Regio, gracias. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz Navidad, nos vemos pues el día de mañana martes con toda la información, mi estimada América Ortiz, Berenice Maldonado y un servidor. Así que muchísimas gracias por su compañía, nos vemos para la próxima. Adiós.